Los dos concejales que fueron designados de la ponencia del presupuesto municipal de Arauca radicarán un oficio solicitando más información a la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa. Ya le hemos hecho un estudio interno al presupuesto junto con el concejal Ramón Escalante, quien es el que me acompaña en esta ponencia. El día de hoy vamos a radicar unos oficios a la administración municipal pidiendo el presupuesto en Serpa, porque en Serpa solamente llegó una hoja con una proyección de cuáles eran sus gastos generales y cuál era el gasto total y cuál era el gasto de inversión. Entonces, si queremos saber cuáles van a ser todos esos rubros que va a manejar en Serpa, porque tiene un presupuesto de 18 mil millones de pesos, pues la verdad es una suma bastante importante para el municipio, y esto para garantizarle que la comunidad sepa en qué sectores del municipio de Arauca se van a invertir estos recursos de la empresa en Serpa. Según el concejal ponente del presupuesto, Andrés Padilla, el presupuesto supera los 90 mil millones de pesos. Cerca de 92 mil millones de pesos. De los 92 mil millones de pesos, cerca de 60 mil millones son de inversión. Entonces, pues son unos recursos bastante cuantiosos que ayudarán a reactivar la economía de este municipio. Es un interés de todos pues que este presupuesto salga adelante, obviamente con todas las garantías jurídicas y administrativas para que la gente pueda ver reflejada esta inversión en todos los sectores del municipio de Arauca. Para el líder político, esta semana se estaría citando la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca para iniciar el estudio del presupuesto. Yo creo que el día martes estaríamos citando a la Comisión Primera para empezar el debate. Una vez hago la claridad, la administración dé respuesta a los oficios que vamos a radicar hoy. Pero podemos empezar el día martes a darle ese estudio. Se aspira que antes que finalice el mes de noviembre se le dé debate al proyecto de presupuesto en plenaria del Consejo Municipal de Arauca y sea aprobado.